de Industria y también ex precandidata a la presidencia de la República, Carolina Cose, que vino hoy a desayunar con nosotros y a contarnos de esta candidatura que oficializó esta semana. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a los tres. Sí. La verdad que es un gusto estar compartiendo estos momentos aquí, temprano en la mañana. Uh-huh. Y con ganas de arrancar una campaña, voy a contar recién que conversábamos fuera de micrófonos y nosotros como periodistas, capaz que un poco cansados con Leo, decíamos, ¿tenés ganas de arrancar otra campaña? Y vos nos contestabas, sí, la verdad que sí, que estoy muy entusiasmada. Estoy porque, la verdad, porque creo que Montevideo ha avanzado mucho, restan cosas por hacer, pero lo que me anima, lo que me entusiasma es poder pensar una Montevideo del futuro. Y creo que estamos en condiciones de hacerlo. Poder resolver... Una ciudad es un tema muy complejo. Una ciudad no es un edificio, digamos. No es un local, es una cuestión compleja. No es un hospital. Iba a decir lo mismo. Mire que son malos, ¿eh? Somos está, malos. La dejó picando. O sea, no estaba hablando de eso. A lo que voy es que... yo creo haber comprendido... que una ciudad es una superposición de distintas capas, de distintos costados, de distintos intereses. Y a mí me parece que tenemos que ir hacia una Montevideo integrada, despolarizarla, resolver falsas contradicciones. Yo creo que hay un límite marcado por Boulevard, que no es casual que sea de 90 grados, porque Boulevard Artigas se concibió como un límite de un proyecto de ciudad en el siglo XIX. Un límite marcado por Avenida Italia y yo quisiera que la calidad urbana al sur de eso fuera la misma que al norte de eso. Esa integración es integración territorial y requiere una ciudad muy cercana. Yo recuerdo una crítica que hizo acá Richard Reed a la actual gestión municipal en ese sentido y dijo, ¿por qué siguen arreglando Avenida Brasil y España y no van a hacer calle donde se necesita? Yo creo que ha habido un gran avance en toda la ciudad, en todo el departamento, y creo que estamos en condiciones ahora, porque es otro momento histórico, cada administración Frente Amplista, desde la primera de Tabaré, la de Mariano, cada administración Frente Amplista tomó desafíos, resolvió problemas, y estaba en un momento de la historia. Ajá. Yo creo que estamos en los primeros años del siglo XXI, y pasa algo, gracias a una política nacional, todos los ciudadanos, todas las ciudadanas tenemos un celular y en segundos el mundo está con nosotros. En segundos. Yo creo que así tiene que estar Montevideo, cerca de la gente. Tiene que estar cerca, ¿qué quiere decir? Quiere decir, ahora yo voy a hacer una campaña cuerpo a cuerpo, como creo que hay que hacer la política. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que voy a estar con la gente. Uh-huh. Me voy a recorrer, como siempre en Montevideo, al derecho al revés. Voy a escuchar y voy a discutir. Y voy a proponer. Uh-huh. Y voy a estar muy atenta al programa que se está construyendo en este momento. ¿Crees que las autoridades de Montevideo no han estado cerca de la gente? Déjame terminar la idea y te contesto. Pero no solo alcanza con hacer una campaña cuerpo a cuerpo. Creo que el siglo y la realidad impone hacer una gestión cuerpo a cuerpo. Eso es estar cerca, que lo que está bien, que lo que vayamos mejorando esté cerca de la gente, que sea fácil acceder a lo que está bien. Estar cerca para llegar juntos más lejos. Entonces, resolver esas contradicciones territorio versus segregación, mercado inmobiliario versus espacio público, ciudad versus rural, desarrollo urbano versus medio ambiente, esas son las cuestiones que va a haber que ir resolviendo. Y la verdad que me entusiasma y que creo que hay oportunidades, muchas oportunidades. Uruguay es el país de la energía renovable. Uh-huh. Y ahí tenemos una maravillosa oportunidad para mejorar el medio ambiente y para mejorar la calidad de vida, ¿verdad? La calidad de vida porque el transporte forma parte de nuestra vida y eso me parece importante. Entonces, los temas básicos de una intendencia como limpieza, saneamiento, luminosidad. Montevideo tiene que ser la ciudad más limpia, más iluminada, más luminosa, más cuidadosa, pero también la más cercana. Entonces, esas son las cosas que me entusiasman. Bien. ¿Hoy la ves como la ciudad más limpia en particular? Mira, ahí me parece que hay, grosso modo, dos aspectos que hay que tener en cuenta. Me parece que hay cosas que hay que corregir y mejorar,
Y yo creo que hay temas de gestión, infraestructura, que haya los funcionarios que tenga que haber para que las cosas se hagan bien, buenas prácticas. Desde el punto de vista de la gestión, yo me hago cargo. Ajá. Esa es la mía. Pero también hay otro costado que me entusiasma mucho y que se complementa, que es un cambio cultural. Y yo estuvimos con mi equipo conversando mucho este tema. ¿Ustedes no notaron que ni siquiera en las casas se fuma? ¿Que cuando hay un fumador pide para salir al patio? Hubo un cambio cultural enorme. Los fumadores salen a fumar muchas veces afuera de sus propias casas. Por eso. Yo hago eso. Por eso. Entonces, ¿y eso qué es? Eso es un cambio cultural enorme que procesó Tabaré. Lideró Tabaré. Y todo el Uruguay, yo me acuerdo cuando empezó la campaña contra el tabaco, que parecía al principio una quimera. Y sin embargo, Uruguay procesó ese cambio cultural. Entonces, yo creo que tenemos que llegar casi a lo mismo, que si alguien va a tirar algo, yo te pongo los contenedores, yo te pongo la infraestructura para que funcione bien, pero no alcanza con eso. Tiene que haber un cambio cultural que tenemos que trabajar juntos y tenemos enormes aliados. En el caso del tabaco, ¿no? Fue de la mano de una ley. Sí. Que arrastró a ese cambio cultural. No, pero no alcanza con las leyes. Por eso, no siempre alcanza. No siempre alcanza con las leyes. Yo creo que hay que poner a disposición las herramientas que haya que poner a disposición. Sí, pero fue clave la sanción a las empresas y el hecho de que había una multa muy importante para aquel que incumpliera con la reglamentación. En el caso de la basura tiene que pasar lo mismo, tiene que haber multas para el que tire un papel a la calle, para el que arroja desde su empresa. Hoy venía para acá y afuera un contenedor, me llevé un tibuluz con el auto que lo exploté. Alrededor del coso había un montón de un pedazo de un lavarropa. Y eso no tiene que estar en el contenedor. No tiene. Ahí yo lo que creo es que hay que trabajar una gradualidad donde vos no podés empezar a hacer acciones correctivas si no vas generando un mensaje. Entonces, tiene que haber una gradualidad. Y si no da las condiciones, ¿no? Si no hay una papelera. Claro, si no hay... por eso digo, la infraestructura, la gestión, digo, yo me hago cargo de eso, solo tiene que hacer la intendencia. Pero también al mismo tiempo, con la gente, Montevideo cercana, con la gente, tenemos que generar un cambio cultural con cuestiones correctivas, pero también con estímulos. ¿Coincidís porque con Daniel Martínez que la ciudad más limpia es la que menos ensucia? Sí. Que siempre apunta un poco a esto, al comportamiento de la gente. Hay que hacer esa campaña de gradualidad, de cuestiones correctivas, pero teniendo claro todos nosotros que tiene que llegar un momento que te tiene que dar vergüenza tirar el papel en la calle. Ese es el momento del cambio cultural. Ese es el momento al que tenemos que ir, ¿verdad? Uh-huh. Son las dos cosas, ¿no? Yo no quiero pasarle la pelota a los vecinos. Creo que es una acción de gestión, repito, que es mi responsabilidad, si soy intendenta, y también una acción con la gente. Por eso yo insisto tanto con Montevideo cercana y con que la gestión tiene que ser cuerpo a cuerpo. Te preguntaba si faltó cercanía en las actuales autoridades, en la gestión de Martínez, por ejemplo. Perdón, Juan Miguel. Dijo la pregunta que había quedado pendiente. No, acá yo creo que se trata de... Está en la tapa de cualquier manual de buena gestión que hay que pararse en los buenos resultados de la gestión anterior. Yo no tengo ánimo fundacional y creo que es un error tenerlo. Las cosas no empiezan con uno. Las cosas tienen su historia y yo, como decía, creo que cada administración Frente Amplista vivió un momento histórico diferente y fue generando condiciones para el próximo momento histórico. Uh-huh. Y bueno, parada en eso, lo que estoy planteando es una posibilidad de democratizar la calidad urbana. Una posibilidad de que si yo... ¿Qué quiere decir democratizar la calidad urbana? Que si yo te paro en una calle de Punta Carretas, de Positos, o de cualquier otro barrio, al norte de Avenida Italia, al norte de Boulevard, sacando el Prado, digamos, que es una excepción, vos no puedas identificar en qué barrio estás. Carolina, hablando de esos momentos históricos, en este momento histórico para la intendencia del Frente Amplio, ¿influye el hecho de que seas mujer para que aquel que quiera apoyar tu candidatura lo tenga en cuenta? Es verdad que Montevideo ya tuvo una intendenta mujer. Es verdad que el momento histórico en cuanto a las reivindicaciones del feminismo son otras. Incluso algunos durante la campaña presidencial mencionaban el hecho de que sos mujer como un punto a favor.
Bueno, yo soy mujer. Sí. Pero lo importante acá es la integración. Yo creo que una Montevideo integrada es una Montevideo que dé oportunidades por igual. La importancia de Montevideo es que en Montevideo se incubaron cosas que después se hicieron política nacional. Por ejemplo, la atención a la mujer. ¿Dónde nació la línea telefónica que atendía a las mujeres víctimas de violencia doméstica? En la Intendencia de Montevideo. Entonces, yo creo que... ¿Qué incubaremos ahora? Y bueno, yo creo que hay que trabajar la integración del siglo XXI, establecer una igualdad de oportunidades. A la gente que me está apoyando, con eso, de eso también estamos hablando. ¿Cómo va a manejar la interna en el frente, ¿no? La campaña, en la interna que usted participó, fue una interna muy de guante blanco, por decirlo, no debatieron, no hubo, nadie agredió, no dio agredir, pero no hubo polémicas tampoco, fue una cosa muy tranquila. De alguna manera estaba implícito que el que ganara iba a representar a todo el Frente Amplio en la lucha contra la otra coalición o contra el otro grupo político. En este caso es distinto, porque el que gane va a ser... Gana, digamos, es el intendente. Bueno, hay un margen para que la oposición gane, pero parece muy remoto. Así que es distinto. ¿Cómo lo van a manejar? ¿La imagina como una competencia igual o va a haber más debate, va a haber más...? Muy buena pregunta. En realidad, como siempre, Leo, me haces muchas preguntas. La primera que hago. No, pero en tu pregunta siempre hay muchas. Lo primero para aclararle a la ciudadanía es que esto no es una interna. Esto, como tú estás diciendo al final, no estamos haciendo una elección interna dentro del Frente Amplio. Uh-huh. Cuando el plenario del Frente Amplio, que está compuesto por sus bases y por los sectores, defina quiénes son los candidatos, los candidatos y la candidata, o no sé, lo que defina el plenario, van a estar compitiendo por la Intendencia de Montevideo y el que gane va a ser... La o el intendente de Montevideo. Pero no es una elección interna. Lo segundo que yo tengo incorporado es que soy profundamente frenteamplista y que creo que tiene que ser un gobierno con un Frente Amplio integrado también. Yo no podría estar hablando de una Montevideo integrada si de pique el gobierno de Montevideo no es un gobierno de equipo fuerte, integrado, y con un acuerdo común. Y en eso estoy muy tranquila porque el Frente Amplio va a tener su programa y yo voy a estar con el programa bajo el brazo para hacer un gobierno para todo Montevideo, ¿verdad? Acá el centro son los ciudadanos y las ciudadanas de Montevideo. Pero cuesta imaginarse una campaña, cuando hablabas que no había ánimo fundacionalista de tu parte, que la gestión de Daniel Martínez fue buena, que sí. Hay que pararse sobre eso. Cuesta imaginarse una campaña en la que solo haya elogios, ¿no? Seguramente vaya a haber rispideces. ¿Cómo vas a hacer para poder posicionarte como candidata a la intendencia frente a un Daniel Martínez que cuenta con, en el caso de aceptar la candidatura, que cuenta con una gestión previa que ha sido considerada favorable, sobre todo por los integrantes del Frente Amplio, que fue candidato presidencial? Te pongo un ejemplo más extremo. Yo formé parte de este gobierno y para mí es un honor haber formado parte de este gobierno. Y intervine en una campaña para el próximo gobierno. Digamos, yo tengo total confianza en nuestro ánimo frente amplista. Uh-huh. Y voy a dar, creo que he dado pruebas en mi actividad política intensa y larga de que soy una persona unitaria. Estoy segura no que te va cambia. A ser una campaña unitaria. Pero además, una parte de tu pregunta que no respondí, ¿debate entre compañeros? No. Tampoco esta vez. No. Uh-huh. ¿Debate entre compañeros? No. Porque no es necesario. Uh-huh. Porque acá el centro no es... Esto es para mí es en serio. Digo, yo estoy segura que mis compañeros en ese camino van a sentir lo mismo. Es un tema serio y el centro no somos nosotros. El centro es la gente. El centro es Montevideo. ¿Debate con candidatos del otro bloque de repente sí? Sí, sí. Bien. No sé si vio la tapa de Brecha hoy. Dice hoy no vi que... nada. Esto es muy temprano. Leo. Dice, por lo bajo algunos dirigentes del Frente Amplio
admitieron que promueven la candidatura de Martínez porque temen que COSE galvanice un polo marxista a la interna de la coalición. Eso es un disparate. En la primera plana. Sí, es un disparate. Cualquiera que me conozca, y creo que la gente en general ha visto mi trayectoria de equilibrio, de escuchar, de hacer propuestas. Yo no soy una persona que haga propuestas, digamos, lavadas. Hago propuestas que, pero antes de hacerlas, evalúo bien si se pueden hacer. Soy una persona que juega en equipo. Yo, cuando me toca dirigir, me integro a los equipos y soy una más. Y soy profundamente frente amplista. Y creo, además, que uno de los grandes valores de la del Estado republicano del Uruguay es que tiene una izquierda muy a la uruguaya, donde en realidad el Frente Amplio ha logrado ser mucho más que una suma de partidos y donde las propuestas surgen de un acuerdo que será muy discutido más allá, más acá, pero que es un acuerdo. Y yo, ¿ves? Eso es un disparate. Supongo que se basan en esos lugares, no, claro, en los apoyos. En los apoyos que usted ha recibido hasta ahora. No sé en qué se basan, pero yo no soy así. Está bien. Hablando de los apoyos, y justamente por ahí iba a ir un poco la pregunta, ¿a algunos ciudadanos puede sorprenderle un poco cómo cambia la configuración de lo que era la elección interna ahora, ¿no? Porque tenés un MPP que le parecía que vos eras la mejor candidata a presidenta, pero ahora le parece que no sos la mejor candidata a intendenta. Tenés Casa Grande que le parecía que Martínez era el mejor candidato a presidente y ahora le parece que vos sos la mejor candidata a intendenta. Hay apoyos ahí cruzados que me parece que algunos ciudadanos no lo terminan de entender o lo ven solo como un juego de disputa política y no que se esté pensando en los montevideanos, justamente. Sí, ay, estoy viendo esa imagen con José, querido José Fernández. Ya no está con nosotros, que no saben lo que significa para mí ver esa imagen. Ahí atrás. Sí. Mirá, yo las internas de los sectores no me meto en las internas. Realmente no me meto, porque... Yo lo entiendo, pero digo, desde el punto de vista del ciudadano, ¿no te parece que se le puede estar dando esa sensación? Incluso a muchos frenteamplistas. Ayer leí un tuit de un frenteamplista que decía, al final uno se olvida que están trabajando en política. Y me llevó muchos años de militancia darme cuenta que no es lo mismo militar que trabajar de militar. Y esa sensación se la daba... Es una muy buena reflexión. Esa sensación se la daba cómo estaban resolviendo los temas de las candidaturas en el frente. Sí, puede ser. Por eso yo... Estoy hablando, y cuando hablo, yo hago lo que hablo. Que voy a hacer una campaña cuerpo a cuerpo y una gestión cuerpo a cuerpo, porque yo creo que el centro es el futuro de la gente. El mundo es un mundo que está signado en este momento por la velocidad, por el cambio, por el movimiento. Y yo por eso creo que Montevideo tiene que estar al lado de la gente. Porque si la gente accede a cuestiones rápidamente, la ciudad tiene que estar al lado. Tenemos que resignificar el espacio público. Cuando nosotros decimos espacio público y el rol que tiene, lo natural es que uno piense en una plaza. Sí. Y está bien. Justamente esta gestión ha hecho un gran trabajo con las plazas. Pero no alcanza, porque yo creo que el espacio público es el individuo, la persona, sale de su casa, transpone la puerta y a partir de ahí... Todas las interacciones que tiene tienen que ver con el espacio público. La calle es el espacio público. Las avenidas son espacio público. Por eso es importante democratizar la calidad urbana. Es como cuando vos, por ejemplo, no sé si te ha pasado, estás estudiando, estás haciendo algún trabajo y de repente te das cuenta que estás rodeado de un coso ahí que generaste vos, papeles. A mí me ha pasado. Sí. Y llega un momento que decís, bueno... Voy a ordenar esto porque lo que yo ordene me va a devolver la imagen que me va a ayudar... A terminar el trabajo. A terminar el trabajo. Y era, parece más, después de que lo ordenás es más sencillo de lo que parecía. Es más sencillo que de lo que parecía. Bueno, entonces Montevideo es ese espejo y nosotros lo que tenemos que definir como montevideanos, como montevideanas, es qué imagen queremos que nos devuelva. Pensá en Google Earth. Ajá. Me alejo. ¿Cómo quiero que me vean los demás? Y eso es el sueño que me anima a mí. De verdad. ¿Cómo? Y, sí. No. Dale, Leo, dale. ¿Qué evaluación hace de esos casi permanentes conflictos entre la cúpula de la intendencia, los intendentes y ADEOM?
Yo creo que ahí el diálogo, la comunicación clara son claves. Los conflictos forman parte de la realidad en la vida, en los colectivos, en las organizaciones, y lo que hay que tener es una claridad, una conducta, un diálogo y asumirlos. Algunos se resolverán de una forma, otros de otra. ¿Pero la intendencia le ha dado demasiado a su sindicato? No tengo elementos como para evaluar eso. Yo lo que traigo conmigo es una experiencia de diálogo que me parece que puede ayudar. Yo trabajé en la intendencia como directora de una división durante varios años, desde el 2007 hasta el 2010, que asumí como presidenta de Antel. Y ahí tuve intercambios con ADEOM y hubieron conflictos y los resolvimos para un lado, los resolvimos para el otro. El tiempo pasa, se da uno a mismo. No es bueno generalizar. Uh-huh. Como presidenta de Antel no tuve ningún conflicto durante 5 años y es un sindicato grande, fuerte, uh-huh, el de Antel. Y lo que pasaba era que manteníamos una relación de mucho diálogo, de presentación de planes estratégicos sistemáticos. Y como ministra intervine en muchas actividades, FANCAP, una gran cantidad de sindicatos de otras empresas que a veces me pedían los trabajadores que interviniera, a veces me pedían los empresarios o las empresarias. Y lo que traigo yo es eso para poner sobre la mesa. Diálogo profundo, ¿no? Uh-huh. No diálogo para la tribuna, diálogo con argumentos. Uh-huh. Carolina, volviendo al tema de los apoyos, que me parece que quedó un poco colgado, ¿de alguna manera te decepcionó o no te lo esperabas que el MPP le diera su respaldo a Villar, dado que en las nacionales te había ofrecido su respaldo a ese sector del Frente Amplio? La política es mucho más que las circunstancias. Es un camino largo. Y yo, los compañeros del MPP, tengo entrañables compañeros. Yo veía recién las imágenes que me siguen llenando de emoción, que ustedes plantean. Y en toda la campaña para octubre también, yo me encontré con todos los compañeros del MPP con los que había militado en la interna y con todos nos dimos un abrazo. O sea, uno no sale de esas experiencias en la realidad, igual que como entra. Yo, para mí son entrañables compañeros y de vuelta. Por eso decía, cada sector tiene su interna. Su lógica en cada momento. Esas cosas pasan. ¿Pero te dieron algún argumento de por qué el apoyo se había dirigido a Villar? ¿Tuviste intercambios con compañeros entrañables a propósito de eso? ¿De por qué se dio esa coyuntura, esa forma y esta decisión? Ni se los planteé. Porque yo creo que las cosas tienen que ser naturales, porque vos planteabas ahora unas inquietudes de gente que has visto, sí, en la red, que me parecen muy legítimas, y sobre una posible confusión de la gente. Pero lo que yo siento, por otro lado, verdaderamente, yo siento que el proceso que estamos llevando nosotros desde esta posible candidatura es natural. Digamos, yo siento la naturalidad del afecto de la gente, me venían preguntando, bueno, ¿va a ser intendenta? Me da un poco de pudor decirlo, pero lo siento como un proceso natural. Son más tímidas de lo que la gente cree. Sí. ¿La sorprendió que Martínez diera vuelta y decidiera volver? Es un tema de él, muy personal. Es un tema muy íntimo, ¿verdad? Uh-huh. Pero casi no hablamos de Martínez en toda la entrevista, pero hubiera cambiado tu decisión. Lo cual dice mucho de la calidad periodística. Pero hubiera eso que decía Leo. ¿Cómo no? Te manipula, no me pregunten de más. ¿Hubiera cambiado tu decisión por esto que decís? No, porque la sentís natural la candidatura. Si Martínez en diciembre hubiera dicho voy a ser candidato y no hubiera dicho no voy a ser candidato, que fue lo que dijo, tu camino iba a ser igual. En política como en la vida, razonar para atrás, contrafáctico no, es totalmente en vano. No se puede razonar para atrás. Viste, en la vida cuando decís, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera...? No, pero yo creo que decías, pero Villar seguramente no se hubiese presentado. Bueno, pero es un caso distinto. Nunca por lo eso sabremos que... porque no pasó y la máquina del tiempo todavía no la tenemos. Eso es cierto. Pero más allá de que usted dice que se siente profundamente Frente Amplista, ¿no? Hay un hecho que es real, que es... los grupos más socialdemócratas o más moderados, no sé cómo llamarlos,
estaban buscando una candidatura que podía ser la de Ferreri o la de Álvaro García, que eran las que se manejaban. Finalmente aparece Martínez y parece que va a ser por ese lado. Pero en los hechos no se sentían representados ni por Villar ni por usted. ¿Por qué cree que no le llega a esos sectores? También en política no hay que confundir las cúpulas con las ideas. ¿Usted que al electorado sí le puede llegar de esos grupos? Yo digo, ¿querés algo más socialdemócrata que yo? Es bastante. Yo, digamos, soy una persona profundamente socialdemócrata y abierta. Uh-huh. Y entiendo profundamente las ideas. Soy profundamente humanista. Uh-huh. Creo que el centro de las cosas tiene que ser el ser humano y que hay que resolver las confrontaciones abiertamente y con equilibrio. Uh-huh. Justamente estoy planteando una ciudad integrada, uh-huh, y estoy hablando de resolver falsas dicotomías, de resolver la falsa dicotomía de desarrollo humano versus medio ambiente, uh-huh, la dicotomía de un barrio contra otro. Entonces, si hay un barrio en mejores condiciones de invertir, de alguna manera esa inversión, de alguna forma, tiene que derramar en otro barrio donde hay menos inversión, uh-huh, derramar y empezar a hermanar, uh-huh, entre nosotros a todo Montevideo. Uh-huh. Uh-huh. Carolina, antes de terminar, porque hablaste mucho de lo que es la idea de integrar a través de la tecnología también. Montevideo está viviendo... El rol del espacio público me parece fundamental. Sí, Montevideo está viviendo la aparición de la tecnología irrumpiendo y cambiando, sí, algunas de las maneras en las que nos comportamos, desde lo que fue la llegada de Uber y su regulación hasta los últimos monopatines, en fin. Pero no solo lo que hacen los delivery, etcétera, pero... ¿Tenés ideas concretas sobre esos temas? Sí, una gran cantidad. No ha cambiado solo eso. No ha cambiado solo eso, que está muy bien lo que vos estás diciendo. Ha cambiado incluso hábitos urbanos. Por ejemplo, vos por el celular podés saber a qué hora pasa el ómnibus. Uh-huh. Entonces no tenés que estar esperando en la parada, sí, lo que tenías que estar esperando algo antes. Por lo tanto, es un hábito urbano que cambia y que, bueno, que... ¿Cómo tienen que ser las paradas ahora? ¿Verdad? Sí. Entonces, verdaderamente la tecnología... Para empezar, tener una papelera para tirar basura, por ejemplo, que es increíble que no tenga. Por ejemplo, entonces hay que ponerse a fijarse en cuestiones de sentido común. Y para seguir, un panel que diga el horario, que también está en el celular, para el que no tiene celular. O sea, por ejemplo. También. Por ejemplo. Por ejemplo. Estamos para tirar ideas en el equipo. Si no quieres, podemos. Hay unas estaciones inteligentes que vinieron hasta con carga de celular y agua caliente para el mate, que es los uruguayos queremos agua caliente. Es que vienen, claro, por ahí. Vienen, bueno, por ahí. Y hay mucho más para hacer. ¿Hasta cómo te movés? Tenemos unos meses para hablar de esas propuestas. Unos meses, sí, mucho. Pero me van a matar, sino Carolina, muchísimas gracias por venir. Gracias. Y gracias, ya te tendremos por acá de vuelta. Sí, seguro que sí. La precandidata, a unos días de que el plenario seguramente confirme su candidatura a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cose nos acompañaba esta mañana. Vamos a ver cómo está el